todos ustedes. Ya estoy iniciando transmisión desde la página de Aequitas y Justitia Perhumanes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya estamos en una transmisión más de este su programa Aequitas y Justitia Perhumanes como tal. Recuerden que me van a encontrar, me falta mi hojita, aquí la tengo. Ya saben, redes sociales, ¿cómo me pueden encontrar? Aquí está, Facebook, YouTube e Instagram, como Aequitas y Justitia Perhumanes. Pues voy a empezar con esta transmisión para los que se vayan conectando o lo vean ya en otro momento. Bueno, pues hoy tenemos un tema que no había podido compartir con ustedes hace aproximadamente... un tiempecito, ¿sí? Más o menos unas 3 semanas, 2 o 3 semanitas que no había podido estar con ustedes, pero ya estamos aquí. Hoy tenemos como música diversa, desde Mozart, Beethoven, Paganini, entre otros, como música diversa. Porque, bueno, el día de hoy el tema es en la mente. Vamos a entrar a esta parte del cerebro, pero a esa parte no solamente estructural, sino a esa parte que produce el pensamiento, que ordena el pensamiento, como la conducta de los seres vivos y sobre todo del ser humano. ¿Por qué? Ah, me faltó por aquí poner el comentario, porque si no, a ver, comentarios, vamos a ver. Poseo los derechos de autor. Así que, vamos. Bueno. Pues ahora sí, como yo les comentaba, hoy vamos a tener este programa que es en la mente. ¿Por qué en la mente? Bueno, es esa parte que hasta cierto punto sí se puede estudiar, que en la actualidad ya puede ser más tangible su estudio que en la antigüedad. ¿Por qué? Todo ser humano, todo ser vivo tiene una evolución. En ese sentido, bueno, pues todo va a depender del grado de evolución de las especies. En este sentido, bueno, pues vamos a hablar, como yo les comentaba, la mente. Para hablar de esto es hablar de la mente del ser humano y también de algunos seres vivos o de algunos animales. Por eso empiezo con la siguiente frase. Nutre tu mente con grandes pensamientos para poder ir allí donde quieras, Benjamín Disraeli. Esta frase, ¿por qué la digo? Bueno, es bastante, bastante interesante. ¿Qué nos dice? Bueno, pues efectivamente, la mente es un conjunto ordenado y desordenado también a la vez de cierto tipo de pensamientos positivos, negativos y de algunas otras índoles conscientes e inconscientes o subconscientes. Por tanto, para que yo pueda hablarles de este tema que es en la mente, no la mente, sino en la mente, porque cada individuo tiene un proceso diverso para sus pensamientos. Por tanto, en ese sentido, todo va a depender desde su concepción, es decir, desde el momento en que viene la manera en que se engendra y, obviamente, desde su nacimiento, así como su desarrollo en cada etapa, en la mente. ¿Por qué? Bueno, en la mente, cada individuo, independientemente de que tiene una manera de pensar ordenada y desordenada, en la mente va a tener diferente tipo de procesos. ¿Esto cómo va? Bueno, va de la siguiente manera.
En la mente hay procesos que se dan antes del nacimiento, posterior al nacimiento, dentro de los primeros 6 meses a la después del nacimiento y que está dentro del periodo de la lactancia. Luego viene ya el infante con una niñez y tiene otra manera de procesar la mente esos pensamientos. Luego en el joven adulto, en el adulto mayor y en el adulto ya senil como tal. La mente es un conjunto de procedimientos o procesos cognitivos conductuales, los que se encargan de, como yo les decía, pensamientos positivos, pensamientos negativos, de los sueños, de procesos químicos y fisiológicos de las personas. Por eso es que es muy importante ahora. La mente tiene una relación muy, muy grande con el cerebro. Para que esta funcione, el cerebro debe contener vida, obviamente, mediante corrientes eléctricas y flujo sanguíneo, ya que uno es la carcasa y el otro la matriz. ¿Por qué lo comento así? Es como una computadora, como cualquier tipo de computadora que obviamente tiene un software y tiene un hardware. Entonces, uno es esa parte física, esa parte tangible, y la otra es aquellas redes neuronales o circuitos interiores que tienen una programación y obviamente corren cierto tipo de procesos. Es lo que pasa con nuestra mente, ¿sí? ¿Por qué hoy el tipo de música que pongo? Bueno, por lo siguiente. Depende de los sonidos, depende mucho de la luz, de ciertos reflejos y ciertas condiciones que se dan en la naturaleza, ya sea de forma natural o provocada, es como la mente del individuo va a funcionar. En este sentido, al hablar de la mente y del cerebro, las corrientes eléctricas de nuestro cerebro son la base fundamental, por ello es que el cerebro se forma de cierta manera y la importancia de este y su funcionamiento va a ser uno, por su evolución, su desarrollo y cómo se encuentra conectado con la mente. La música, las imágenes, las conversaciones, el lenguaje, ya sea escrito o en señas o de cualquier otro tipo, es la base fundamental para que la mente procese esas actividades cognitivo-conductuales de cada individuo, de cada ser vivo. Ahora, en ese sentido, ¿por qué elegí esta música? Hay música, como ustedes pueden ver, la siguiente. Música clásica, música instrumental, música de piano, música de violín, música que ahora el ritmo se conoce como metal, rock, entre otros. Dependiendo del tipo de música es como nuestra mente va a reaccionar y va a activar cierta parte de nuestro cerebro o cierta parte de los lóbulos de nuestro cerebro. Nuestro cerebro se divide en dos, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y a su vez en 4 lóbulos. Entonces, bueno, pues en ese sentido es como la mente del individuo se va a desarrollar. Ahora, como yo les comentaba, para poder hablar de la mente, primeramente hay que hablar qué es el cerebro, en qué consta nuestro cerebro y las principales funciones del mismo. ¿Por qué? Para que de esa manera entonces podamos entender la parte de la mente, la parte del por qué la mente es tan estudiada y existen diferentes tipos de especialistas para su estudio. La mente no solamente es estudiada por psicólogos, neurólogos, psiquiatras, sino incluso neurocientíficos. Existe una nueva ciencia que es la neurociencia y esta se relaciona con los tipos de lenguaje, el desarrollo de la mente. También existe otra ciencia de la que les voy a hablar un poquito más adelante, pero bueno. Esto es bastante interesante, ¿por qué se los digo? Aquí vamos. La palabra cerebro
proviene del latín cerebrum y de la raíz indoeuropea ker, que se traduce en lo alto de la cabeza, es decir, que se encuentra en la cabeza. Es el principal órgano que se encarga de centralizar la actividad neuronal, que es un conjunto de células que se especializa en la conducción de señales eléctricas. Se forma por neuronas y células gliales. ¿Por qué es importante? Bueno, independientemente de cuestiones energéticas o cuestiones filosóficas, el cerebro sí transmite señales eléctricas. Nuestro cuerpo se mueve por esas señales eléctricas. El cerebro tiene neuronas que efectivamente, para que se conecten y hagan cadenas así como estas, deben de mandarse corrientes eléctricas. Esa conducción permite que se desarrolle el pensamiento y que de esa manera la mente entonces haga ese proceso de ideas o de pensamientos que se van a materializar o que no se pueden materializar también, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, que este conjunto de células específicas y de neuronas se mandan señales eléctricas, forman esas neuronas y esa conexión y se hace una sinapsis, de la que les voy a hablar en un momentito. Ahora, las neuronas tienen como principal función la de coordinar y condicionar las acciones de los seres vivos mediante señales químicas y eléctricas. Recordemos que el cuerpo del ser humano, en este caso del individuo, se conforma no solamente por un esqueleto, por músculos, por venas, entre otros, sino también por sustancias químicas de las que está conformado nuestro organismo y obviamente de corrientes eléctricas, que estas deben de funcionar a la par para que un organismo trabaje de la mejor manera. De lo contrario, entonces el organismo de un ser humano o de un individuo no va a poder funcionar al 100%, ¿sí? Ahora, como yo les comentaba, estas neuronas tienen como principal función la de coordinar las acciones de los seres vivos mediante señales químicas y eléctricas. El impulso de estas corrientes eléctricas se denomina potencial de acción. Este potencial de acción también está relacionado con un efecto que se conoce como efecto túnel, que es un efecto energético que se da en las personas y en los individuos, en la mente. ¿Qué pasa en la mente? Bueno, en la mente se van a desarrollar muchas cuestiones, desde la conexión sexual en uno mismo como la conexión sexual entre otras personas. ¿Por qué? Es la combinación de sustancias químicas que se da entre las personas por su interacción, así cómo es la conexión de esos potenciales de acción y sobre todo de un efecto túnel. El efecto túnel es aquel en el que esas corrientes eléctricas o energéticas se transmiten de una persona hacia otra, provocadas efectivamente por la conexión de esas neuronas. Por eso es que la mente o en la mente del individuo es muy importante esta cuestión, ¿sí? En la mente se desarrollan muchas situaciones, como es el efecto de la procrastinación, el efecto de la ansiedad, que ahora conocemos como trastornos, pero que más allá de ese estudio psicológico que se puede dar, especialistas, entre ellos Sigmund Freud y demás, lo cierto es que en la mente pasan procesos de los que deben de estudiar principalmente los neurólogos y los psiquiatras. ¿Por qué? Unos estudian las corrientes eléctricas, los otros ven el nivel de sustancias químicas que genera el organismo. Cuando estas partes no funcionan bien, entonces, ¿qué pasa? Uno tendrá que ver
tendría que dar medicamentos para hacer que esos neurotransmisores o esas neuronas se puedan conectar de manera adecuada o generen otras ramificaciones y nazcan otras neuronas. Diariamente mueren neuronas y al mismo tiempo nacen otras. Sin embargo, hay neuronas específicas que si mueren, una parte del cerebro ya no va a funcionar como debería. Ahora, cuando hay una falta de sustancias químico-biológicas del organismo, también provoca que esas neuronas no hagan una conexión como de cadena. Por tanto, es que es muy importante principalmente que en la mente o la mente pueda ser estudiada, uno, por neurólogos y la otra, por psiquiatras. Unos darán medicamentos para esos neurotransmisores, los otros van a dar medicamentos para sustituir y hacer que el organismo empiece a producir ese tipo de sustancias, como son endorfinas y entre otras de las que yo les voy a hablar más adelante. Como yo les comentaba, cuando hacen este impulso de corrientes eléctricas, viene lo que se conoce como el potencial de acción, que es una onda de descargas eléctricas que viaja a lo largo de una membrana celular, permitiendo que se modifique la distribución de la carga eléctrica. Es decir, va a permitir que esas cargas eléctricas que nuestras neuronas producen en nuestro cerebro vayan o se distribuyan en todo nuestro organismo, de tal manera que el cuerpo tenga la energía suficiente para desarrollarse. Estos potenciales son los mensajeros para llevar estas señales a los tejidos de un organismo. Los llevan al corazón, los llevan a otras partes de nuestro cuerpo como órganos, tejidos, músculos. Cuando estos neurotransmisores comienzan a trabajar, permiten un desarrollo incluso estructural del organismo, es decir, que el cuerpo tenga un crecimiento. No solamente es por parte de la alimentación, sino también se basa en las sustancias que produce nuestro organismo y estas redes neuronales que se conectan entre sí. Hay personas que su cerebro, y eso es algo que incluso médicos genéticos que se encuentran en los hospitales muy renombrados, entre ellos el Hospital Español, estudian esta parte porque se dan cuenta que la estructura del cerebro, o más bien la estructura del cráneo, que es la estructura ósea, muchas veces, y esto es importante que lo sepan, de cada individuo tiene diferente forma un cráneo. ¿Por qué? A pesar de que el cerebro tiene una forma, que es una forma general para todos y que es completa, lo cierto es que de cada individuo el cerebro puede tener mayor masa que en otras personas, lo que provoca esa deformación en el cráneo o en esa parte ósea del cráneo. Si se dan cuenta, hay personas que esta parte frontal, que es de la frente, la tienen más ovoidea, o hay personas que esta parte la tienen más salida y otras la tienen en forma de huevo. ¿Por qué? Bueno, aquí viene un punto bien importante. Cuando hay cerebros mucho más desarrollados o con mucho más materia que otros, entonces, eso hace que la parte ósea o la parte del cráneo tenga una deformación. Por tanto, entonces, la mente del individuo se va a ver más forzada para trabajar a mayor velocidad que en otros organismos. Es lo que muchas veces no se estudia como tal. Por eso es que es muy importante este tema en la mente, porque de esa manera es como se va a desarrollar el IQ de cada persona, o en este sentido, el grado de coeficiente intelectual de cada persona.
con la masa ósea, digo, con la masa cerebral y obviamente también con esta parte ósea que es la del cráneo, de cómo se va desarrollando y cómo va madurando, para que de esa manera las neuronas puedan desarrollarse de manera adecuada y hacer ramificaciones, para que entonces de esa manera el organismo pueda desarrollarse y el pensamiento se pueda llevar a cabo. Ahora bien, en este sentido, cuando sucede este proceso que yo les comentaba, que es el proceso del potencial de acción, se presenta lo que conocemos como sinapsis, que era lo que yo les comentaba al inicio, que es la comunicación fundamental en dos o más neuronas. Para que la mente pueda desarrollarse y pueda funcionar, no basta con que una neurona trabaje, necesita una neurona receptora. Es como esos polos, el polo positivo y el polo negativo, uno da y el otro recibe. De esa manera, entonces se van haciendo ramificaciones especiales para poder funcionar de una manera adecuada, lo que va a permitir de esa manera que exista una sinapsis química, es decir, en la que se producen sustancias químicas mediante neurotransmisores, que es la sustancia que se esparce con la acción del impulso nervioso, donde puede ser excitatoria o inhibitoria. Es decir, cuando se da esta sinapsis química, existen diferentes tipos de sinapsis. En la sinapsis química, lo que pasa es que esas neuronas de tu propio organismo, del organismo del individuo, provocan cierto tipo de sustancias, dependiendo de la neurona que se haya conectado a otra y que en ese momento esté funcionando, es el tipo de sustancia que va a producir, que puede ser en exceso o puede ser en una cantidad mucho menor o en el otro sentido, que puede ser en la cantidad adecuada. Ahora, ¿qué pasa? En esta sinapsis química entran ciertas sustancias que ya hemos conocido o hemos escuchado hablar de ellas. Entre ellas encontramos el ácido G o GABA, que es conocido como el aminobutírico, la serotonina, la acetilcolina, dopamina, noradrenalina y las endorfinas. Esta sinapsis química produce este tipo de tanto hormonas como neurotransmisores, lo que hace que una sinapsis pueda ser excitatoria o inhibitoria. Excitatoria porque te puede provocar una satisfacción o alguna insatisfacción. Inhibitoria, es decir, que está provocando que algo suceda y te puede mantener en un equilibrio, provocar un efecto secundario o un efecto también negativo. De esto voy a hablar un poquito más adelante de cómo funcionan estos neurotransmisores y estas hormonas y qué relación tienen con los lóbulos de nuestro cerebro, porque no todos los lóbulos se activan con todas las sustancias químicas o estos neurotransmisores. Todo va a depender de los momentos o de los lapsos en que la mente o el pensamiento esté trabajando. Ahora, hablemos de lo siguiente. Para que esta sinapsis química se dé, tiene que ser lo siguiente o llevarse a cabo lo siguiente. Aquel funcionamiento de esas células gliales. ¿Qué son las células gliales? Bueno, son las que se encargan del soporte y protección de las neuronas. Estas son, su principal función de estas células es para que las neuronas no mueran, sino se puedan desarrollar de una manera adecuada y también puedan nacer otras neuronas y llegar a su madurez y su desarrollo. Hay neuronas que no maduran y hay neuronas que ya han llegado a su etapa de maduración y obviamente a su desarrollo. Por tanto,
Al hablar del cerebro y de la mente, como yo les comentaba, es hablar de un proceso evolutivo y biológico. ¿Por qué? Todo individuo en su cerebro tiene desde el reptiliano hasta el lógico. En ese sentido, uno trabaja únicamente esas, esas necesidades básicas de la sobrevivencia. Otra parte del cerebro trata de esas ideas o esos pensamientos lógicos que nos permiten evolucionar. Lo que nos permitió entonces caminar, hablar, comunicarnos, desarrollar un pensamiento, un conocimiento y de esa manera desarrollar la inteligencia del individuo. Lo que nos permite no solamente tener emociones, sino también desarrollar sentimientos y un tipo de pensamiento propio o también pensamiento que vamos adquiriendo desde la enseñanza de casa, de la escuela y de la vida cotidiana como del trabajo. Por eso es que es muy importante ver esta parte. Ahora, el tamaño del mismo, como su forma, depende del tipo del ser vivo, raza y sobre todo de su manera evolutiva para su adaptación. En el cerebral se estima que contiene 16 mil millones de neuronas y todo su encéfalo contiene 86 mil millones. Es decir, estas neuronas, cuando se desarrollan, algunas permiten las funciones motoras. ¿Qué es una función motora? Es decir, que podemos mover un brazo, una pierna, caminar, sentarnos. Y hay otras que entonces ayudan al funcionamiento del habla, del oído, de la comunicación, del pensamiento y del aprendizaje, ¿sí? Entonces, todas estas neuronas, que en su total deberían dar 86 mil millones, algunas de ellas mueren diariamente, como yo les comentaba, y nacen otras. Otras deben de vivir o deben de tener su vida útil hasta el momento en que un cuerpo pierda la vida. Si se pierden antes, entonces las neuronas, para que exista esa sinapsis, no solamente química, sino esa sinapsis de un pensamiento o de una comunicación y de una inteligencia, tendrán que desarrollar otras ramificaciones. Por eso es que también nace la neurociencia, porque es una ciencia que estudia la manera de la interconexión entre las neuronas y cómo encuentran otro tipo de ramificaciones. Ahora, las neuronas del órgano se comunican no solo con los potenciales, como yo les comentaba, que es esa electricidad, también son las fibras de protoplasma, que es un material que vive dentro de cada célula, que contiene un material no solamente genético, sino también un material en el que va a permitir que se desarrollen pensamientos y la evolución. Órgano que controla todo el cuerpo. Por eso es que el cerebro es muy importante. Si un cerebro no tiene vida, la mente tampoco se va a desarrollar. Es el responsable del pensamiento, de las emociones, del habla, del lenguaje y de los reflejos. El cerebro se piensa que puede pesar entre 1.300 y 1.500 gramos. Sin embargo, hay médicos en genética que han hecho estudios que el cerebro, a pesar de que pueda pesar esos gramos, puede tener un mayor desarrollo o un crecimiento diferente de cada persona. ¿Por qué? Depende mucho del tipo de, de raza de la persona, depende mucho de ciertas características ancestrales y evolutivas, ¿sí? También va a depender mucho de cómo y también va a depender mucho de cómo el cráneo esté desarrollado. Muchas veces, y no se han dado cuenta,
Y se piensa que las migrañas, y sí existen estudios científicos que acreditan que incluso los dolores de cabeza, de migrañas o cefaleas normales, son provocadas muchas veces porque la sinapsis química y la sinapsis del pensamiento en la mente del individuo no se adapta bien por el tamaño de cráneo que tiene. Muchas veces cuando un cráneo no está bien desarrollado, no permite que el cerebro pueda desarrollarse y crecer esa masa gris y esa masa blanca para que el individuo pueda tener un mayor desarrollo, ¿sí? Ahora, ¿por qué tengo diferente tipo de música? Y a eso vamos. Depende del tipo de música, es la parte de nuestro cerebro que se va a activar y que va a permitir que esas corrientes eléctricas y que ese efecto túnel que produce una persona pueda hacer que la energía de esa persona se active mayormente. Incluso uno pueda prestar mayor atención, ¿sí? Por eso es que la música es muy importante. Si se dan cuenta, yo en la mayoría de los programas pongo música. Sin embargo, hay música demasiado tranquila que hace que el cuerpo se relaje tanto que te produce sueño. Hay otra música que es más rítmica que hace que el cuerpo tenga una mayor sinapsis química y que esas sustancias produzcan mayor energía que te provoca estar contento o sentirte con más ganas, te provocan una cierta excitación. Recordemos, la excitación no solamente nos habla de la parte sexual del individuo, sino también de esa parte que te provoca una satisfacción, una felicidad, que te provoca tener esa curiosidad por algo. Por eso es que hoy tengo esta música, que es diferente, para que las partes de su cerebro entonces puedan activarse de diferente manera y puedan entender un poco más el tema, lo que nos ayuda a estar más atentos y que la mente de mono que todo individuo tiene o poseemos, entonces sea combatido, de lo que también les voy a hablar más adelante. Ahora, como yo les comentaba, el cerebro que se encuentra en la parte superior del cuerpo, es decir, en esta parte que es en lo alto, es la cabeza. La masa del cerebro está protegida, obviamente, como yo les comentaba, por el cráneo, que es esa parte ósea dura que lo protege de golpes, incluso de la temperatura del ambiente, para su mejor funcionamiento. Ahora, que está protegida por el cráneo y que es la parte del sistema óseo, como yo les comentaba, que es parte del esqueleto. Es una caja dura que protege a esta masa cefálica, como yo les decía, de golpes en el cerebro humano y de cualquier ser vivo. Forma de 8 huesos, formando una cavidad abierta y ovoide. Por eso es que es importante que lo sepan, porque si tanto esa parte ósea que es el cráneo, el cerebro y la mente están ligados para el buen funcionamiento de la misma. Hay especialistas que son médicos genéticos que cuando se dan cuenta los endocrinólogos, los neurólogos, que el cerebro y que esa masa cefálica no está funcionando bien, optan por poner placas metálicas en ciertos orificios del cráneo, para que el cráneo se pueda expandir y de esa manera entonces la masa cefálica, que es la materia blanca y la materia gris, puedan entonces expandirse de una manera adecuada y así las neuronas puedan desarrollarse y llegar a la madurez necesaria para el mejor funcionamiento de una sinapsis química y de una sinapsis de pensamiento, que no es lo mismo. La sinapsis química
produce esas sustancias, que son neurotransmisores, pero también son hormonas. Y la sinapsis del pensamiento provoca que entonces pueda existir una intercomunicación, un lenguaje, y de esa manera un conocimiento que se va a convertir en una inteligencia y le va a permitir evolucionar al individuo. Cosa que otros animales u otros seres vivos no es tan fácil que lo desarrollen. ¿Por qué? Porque en su organismo la sinapsis que casi siempre tienen presente es la sinapsis química y no la sinapsis del pensamiento o de corrientes eléctricas mediante un efecto túnel y un efecto de potencial eléctricos, ¿sí? Es, la verdad es que es un tema bastante, bastante interesante y que es importante que lo conozcan ustedes. Ahora, como yo les comentaba, el cerebro se conforma del cerebelo y del tronco cerebral y del encéfalo, y que es parte del sistema nervioso. Es la parte central para que nuestro organismo funcione y tenga vida. Por eso es que cuando existe una muerte cerebral, a pesar de que los demás órganos puedan estar funcionando, ya no va a haber un pensamiento y ya no hay una reacción de corriente eléctrica que permita al individuo despertar, ¿sí? Ahora, como yo les comentaba, el cerebro es responsable de la memoria y de las emociones, el habla y el lenguaje, así como de los reflejos y del tronco del cuerpo. El cerebro se conforma de sustancia gris o materia gris y materia blanca. La sustancia gris, que se forma por los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca, que se constituye por las axones, que se encargan de transmitir la información a distancia en el sistema nervioso. Uno es, bueno, aquellos cuerpos que revisten a las neuronas. Los otros llevan esa carga genética como esa carga eléctrica que se permite transportar la información a todo el sistema nervioso y a todo el organismo. Bien, hacen el intercambio de ciertas sustancias químicas con otro individuo mediante besos, mediante una relación sexual y mediante cierto tipo de tocamientos, y es cuando entra el efecto túnel, porque entonces está intercambiando las corrientes eléctricas o la energía corporal de cada individuo, ¿sí? Ahora, lo que se relaciona con el estudio llevado a cabo por Ramón y Cajal. Existen diferentes estudios que relacionan al cerebro y a la mente del individuo, lo que permite que llegue esa evolución entre la mente consciente y la mente de mono. Sí, es muy importante, porque la mente de mono todos lo tenemos, como yo les comentaba, y la mente consciente no todo ser vivo la puede desarrollar por el proceso evolutivo en el que se encuentra. Ahora, existen diferentes científicos, entre ellos, como yo les comentaba, Ramón y Cajal, John Cabot y otros de los que yo les voy a hablar más adelante. Ahora, Ramón y Cajal, ¿quiénes son estos personaje? Bueno, el estudio que hace Ramón y Cajal se basa en la histología del cerebro, ¿sí? ¿Qué es la histología? Bueno, para poder entender esta parte del cerebro, es esa forma en cómo se estructura el cerebro, cómo se conforma el cerebro y de esa manera cómo la mente se va a desarrollar. Sin embargo, la histología es la ciencia que es parte también de la biología, que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos orgánicos de los seres
vivos, en especial sobre el cerebro, su estructura y su funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ramón y Cajal hacen un estudio sobre esta histología, o más bien hacen un estudio sobre la estructura y sobre el funcionamiento del cerebro. ¿Cómo va esto? Bueno, en este estudio que ellos hacen, primeramente tratan de identificar cuál es la estructura del cerebro, cómo se conforma, qué partes del cerebro, que es los cuatro lóbulos: frontal, parietal, occipital, temporal y los hemisferios. Luego hacen otro estudio en el que ven esas características de ondas que tiene el cerebro, como si fuera una col, es como un brócoli y entre un brócoli y si una y hay otro, y coliflor, perdón. Más o menos el cerebro tiene esas figuras. Cuando ellos hacen el estudio, entonces parten un cerebro en ciertas proporciones, donde una, estudian físicamente la estructura y luego estudian de manera funcional o su funcionamiento. En ellos entran diferentes grupos de personas en los cuales tienen que llevar a cabo y llevaron a cabo ciertos tipos de estudios. Entre ellos se realizaron tomografías y placas, así como ciertos estudios neuronales, con los cuales hicieron lo que se conoce como potenciales evocados, electroencefalogramas y otros, con los que estudian el funcionamiento del cerebro de las neuronas, lo que permite que de esa manera entonces venga lo siguiente. Su conclusión: ha demostrado que las sustancias producidas por el propio organismo son las encargadas del desarrollo de la mente del mono y de la mente reptiliana, como de la mente consciente. Entonces, en este estudio y en esta histología cerebral o la histología del cerebro, Ramón y Cajal encontraron eso. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, una, cuando llevan a cabo y este estudio, reunieron a cierto grupo de personas de diferentes razas, de diferentes estratos sociales, entre otros. Hombres, mujeres, niños, niñas y de diferentes edades, porque ellos querían ver cómo es que el cerebro en las diferentes etapas del individuo tenía un funcionamiento, a lo cual se tenían que llevar a cabo estudios de laboratorio para ver esos análisis hormonales, o más bien ver el conteo hormonal y de sustancias de cada individuo. Luego, a todas estas personas se les tomaron primeramente una placa radiográfica de cabeza y de cuello, obviamente de la parte superior, para ver cómo tenía la estructura, o sea, es decir, cómo estaba el cráneo y adentro qué se reflejaba. Después de eso, viene una parte que realizan, donde hacen cierto tipo de estudios con unos chupones especiales que conectan a máquinas especiales para medir las corrientes eléctricas del cerebro, ¿sí? O que el cerebro produce en ciertos momentos. Entonces, en ese sentido es como se dan cuenta que efectivamente las sustancias hormonales, y que son también neurotransmisores, tienen una relación muy importante en el funcionamiento del cerebro y de la mente, lo que hace que se desarrolle, como yo les decía, la mente de mono, la mente reptiliana y la mente consciente del individuo, de la que ahorita les voy a hablar. En ese sentido, se dieron cuenta de lo siguiente: el ácido G, o el ácido aminobutírico, que se conoce por sus siglas como GABA, es un aminoácido no proteico, es decir, no tiene una proteína. Se encuentra presente en los microorganismos y es el principal neurotransmisor
en el ser humano que inhibe en el sistema nervioso central. En los humanos es el encargado de regular el tono muscular. Entre sus funciones tenemos la excitación del cerebro en desarrollo. Se encarga de hacer que las células inmaduras y las neuronas del cerebro que no se han desarrollado logren la madurez para su funcionamiento. Permite que madure el hipocampo. ¿Qué quiero decir? Bueno, cuando hablamos de el GABA o de este neurotransmisor que es el ácido G-aminobutírico, hablamos de lo siguiente. Este, su principal función es que las neuronas puedan tener una madurez. Esas neuronas del cerebro, porque existen diferentes tipos de neuronas en todo nuestro cuerpo. No solamente células, sino también neuronas. Pero en las neuronas que están en el cerebro, permite revestirlas de un líquido especial y llevar ese líquido a esas neuronas para que puedan desarrollarse. Cuando no están desarrolladas, entonces esas neuronas mueren. Por eso es que es importante que este neurotransmisor y hormona, que es GABA, pueda tener un porcentaje en el cuerpo. Cuando es adecuado, entonces va a permitir ese desarrollo y esa madurez. ¿Cómo se da? Bueno, se da en diferentes etapas del individuo. En la primera etapa, cuando es el nacimiento, posteriormente al nacimiento del bebé, dentro de los primeros 6 meses de la lactancia, trabaja de la siguiente manera. Para que las neuronas lleguen a su desarrollo, el GABA se activa primordialmente en el sueño, ¿sí? Para que de esa manera entonces puedan desarrollarse y puedan tener un crecimiento. En un niño comienza cuando viene ese crecimiento hasta la pubertad mediante la absorción de ciertos alimentos y ciertas actividades de ejercicio, lo que permite que entonces haya un crecimiento no solamente estructural, sino que esas células se vayan desarrollando. También, ¿cómo trabaja aquí? Se me olvidó decirles. Cuando viene esta parte de la gestación, es decir, que ya existe un embarazo, el GABA funciona de la siguiente manera durante el embarazo, cuando se va desarrollando el feto. Una manera en que este neurotransmisor pueda ser desarrollado es mediante la música. Es muy importante por eso, y muchos médicos le dicen a las madres, pero no les explican por qué. Les dicen, póngale música al bebé desde que está en su vientre. Porque la música estimula esta parte del GABA y de este neurotransmisor para que haga que esas neuronas que se están desarrollando puedan madurar y hacer que el feto crezca y que su cerebro se desarrolle. Y de esa manera el feto no tenga una situación en su cerebro que es la hidrocefalia, es decir, agua en su cerebro. Cuando tienen agua esos bebés o nacen con ese problema de hidrocefalia, muchas veces su mente no se desarrolla, el conocimiento y la sinapsis química en el cerebro tampoco se desarrolla y mucho menos la sinapsis del pensamiento. Por eso es importante conocer cómo trabajan estas sustancias, la mente del individuo, porque no solamente es un pensamiento, sino químico-biológica y estructural de cada individuo y de su evolución, lo que nos ha permitido a nosotros como seres vivos y como individuos poder tener este desarrollo. Luego, con estos estudios que realizó Cajal, se dieron cuenta, y no solamente ellos, sino en el presente, y ahorita lo voy a explicar más adelante, porque tengo efectivamente la bibliografía de donde yo saqué toda esta información. La serotonina, que es un neurotransmisor y también es una hormona,
que se encarga de esos procesos conductuales y neuropsicológicos del individuo. Es la que regula el estado de ánimo, la percepción, el sentido de la recompensa, la ira, la agresión, el apetito. Apetito, no apetito sexual, apetito, es decir, el hambre. Cuando tenemos hambre y debemos de alimentarnos. La memoria, la sexualidad y la atención. No es lo mismo el apetito sexual que la sexualidad. No es lo mismo. Y ahorita les voy a explicar. Esta parte que es la serotonina, cuando se encarga de regular esta parte en la sexualidad, nos habla de lo siguiente, que nos permite identificarnos como un individuo con ciertas necesidades y con ciertas elecciones. Luego, en la memoria, permite que haya una memoria de corto y de largo plazo. Regula que entonces la mente de mono solamente se activa en ciertos momentos y pueda ser controlada para que de esa manera entonces pueda llevarse a cabo el funcionamiento de la mente consciente, de lo que les voy a hablar más adelante. La parte de la dopamina. Bueno, la dopamina se encuentra en el sistema nervioso central. Esta ayuda al equilibrio de la prolactina, es decir, las mujeres tenemos una hormona que produce la leche materna. En ese sentido, la dopamina regula en el organismo de la mujer que no se produzca una leche en exceso o en una etapa donde no exista un embarazo. ¿Sí? Esto se encarga del funcionamiento del hipotálamo y de la hipófisis. Este neurotransmisor tiene como función principal evitar el Parkinson. ¿Por qué? Este sí va directamente al sistema nervioso y de esa manera es la que controla el movimiento del cuerpo, de cómo podemos mover los brazos, los ojos, la boca, entre otros, y del movimiento en general del cuerpo humano o del cuerpo del individuo. Cuando esta dopamina está inhibida, es decir, o no se produce o se producen cantidades mucho menores, entonces se desarrolla la parte que se conoce como la enfermedad del Parkinson, porque entonces ya no se controlan esos movimientos eléctricos que del organismo. Cuando la dopamina, al contrario, se produce en excesas cantidades, lo que provoca es el desarrollo de tumores en el cerebro o en una parte del cuerpo y también el mal funcionamiento en la tiroide de las personas, principalmente de las mujeres. Cuando la dopamina se produce en un periodo que no es de lactancia, es decir, que no hay un embarazo, entonces se está hablando que no permite que las neuronas en el cerebro puedan desarrollarse, llegar a esa madurez y tener una conexión adecuada. Es por eso que también existen ciertos tipos de cambios de humor. Parte de lo que se conoce como el trastorno bipolar está relacionado también con la dopamina, porque la dopamina está produciéndose en exceso y también parte de esta dopamina la contiene el hombre, ¿sí? No solamente es de la mujer, sin embargo, hay una cantidad mayor que debe de producir la mujer porque ella es la que se encarga de llevar a término la gestación de otro ser humano. Sin embargo, también la dopamina la contiene el organismo de un hombre, ¿sí? También es por eso que este neurotransmisor y esta hormona no funciona bien, los hombres también tienen ese comportamiento y el individuo en general. Luego, se encarga de la actividad motora, de la motivación y de la regulación de producción, como yo les comentaba, de leche, del sueño, del humor y del aprendizaje.
Esta también provoca esos problemas de sueño o trastornos de sueño. Algunos lo llaman trastornos, otros trastornos. Sin embargo, la manera más adecuada es un trastorno. Está trastornando o está dificultando el funcionamiento de una parte de tu organismo. Cuando vienen estos problemas de sueño, normalmente da el insomnio, también da una dificultad en la manera de dormir, o incluso, y aquí es importante que lo sepan, la misma epilepsia, porque hay diferentes tipos de epilepsia, pero la misma epilepsia está relacionada con el exceso de la dopamina. Es por eso que es sumamente necesario que cada individuo podamos tener regulada todas estas sustancias, porque así nos va a permitir que se desarrolle de manera funcional y adecuada. Luego, aquí viene la otra parte que, híjole, esta a mí me gusta mucho. Lo que se encarga del neurotransmisor y también una hormona conocida como la noradrenalina o norepinefrina es la siguiente. Es un neurotransmisor y a la vez una hormona. La primera, que es la noradrenalina, se produce químicamente por el organismo y es natural, es decir, la que produce nuestro propio organismo día a día. La segunda, que es la norepinefrina, se desarrolla por un laboratorio o de una manera sintética. Estas se encargan de liberar las neuronas simpáticas al corazón, es decir, se encargan de la contracción de los músculos, la contracción sanguínea y la secreción de las glándulas. Esta es la que regula la hormona del estrés y esas neuronas que llevan el pensamiento del estrés, de la ansiedad, y que también controla la mente de mono, de la que ahorita ya vamos a llegar a esa parte. Ahora, esta que se genera en la amígdala, ¿sí? Esta se genera en la amígdala y aumenta la frecuencia cardíaca y entonces también provoca el comportamiento de huida de una persona y una reacción de lucha o una reacción de miedo. Esto se hace en la mente, no solamente en el cerebro por esas corrientes eléctricas, sino que la mente entonces comienza a trabajar y se siente en peligro y se comporta de cierta manera. Es la encargada de que se desarrolle la paranoia, el delirio de persecución y la ansiedad. Más allá de encontrarle un significado, encontrando que en la mente todo es un proceso químico del cuerpo, son sustancias químicas y fisiológicas de un organismo. Es por eso que la mente... hay una frase que decía que tu mente, el universo va a depender del tamaño de la mente del individuo. Depende de cómo trabajes tu mente, entonces va a ser tu universo, va a ser tu inteligencia y el desarrollo de tu conocimiento. ¿Sí? En alguna cápsula yo escuché a Oteb Said hablar sobre la procrastinación y bueno... En ese sentido, se relaciona con esta parte, la noradrenalina o la norepinefrina no están funcionando en el organismo como deberían de funcionar. Es lo que provoca también que entonces la procrastinación de las personas se desarrolle y que no permita que una persona pueda avanzar o pueda llevar a cabo cierto tipo de acciones en su comportamiento. Ahora, como yo les comentaba, vamos a la otra parte, las endorfinas, que también son sustancias, que son hormonas y que son neurotransmisores. Estos neurotransmisores en el cerebro
glándula pituitaria y el hipotálamo durante la excitación y provocan un dolor o también provocan una situación de placer, de satisfacción en el consumo de alimentos, ya sean picantes, dulces, salados, en el consumo del chocolate, y estas funcionan principalmente en el enamoramiento y en el orgasmo. También estas endorfinas pueden trabajar de la siguiente manera: pueden ser un analgésico o pueden ser un estimulante o un ahora sí como una sustancia excitante del mismo organismo. Cuando la mente siente estas endorfinas que se producen, busca la manera de tener más o de producir más endorfinas para que esas neuronas del cerebro trabajen más velozmente y pueda sentirse una satisfacción o un grado de felicidad en la mente, en el pensamiento del individuo. Las endorfinas ayudan al cambio cognitivo-conductual del individuo, lo que le permite tener un mayor desarrollo en el conocimiento. Ahora, en el orgasmo, la mente y las endorfinas que tienen una relación en el orgasmo no solamente es un orgasmo mediante una relación sexual. Existen diferentes tipos de orgasmos producidos por el conocimiento, por las ideas, por la realización de un ejercicio o de una actividad. Es decir, las endorfinas pueden ser producidas del mismo organismo que le permita sentirse satisfecho, feliz y con una mayor motivación. ¿Sí? Ahora, esto permite el buen y el mal funcionamiento del cerebro y de la mente, sobre todo, como yo les comentaba, de la mente. Para que esto se lleve a cabo, el cerebro, como yo les decía, se divide en cuatro lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Estos van a funcionar dependiendo de qué sustancias y de qué actividad estemos hablando. El lóbulo frontal, como yo les comentaba, en un programa ya anterior que era de la imagen y de la tipografía, el frontal es la parte del cerebro humano que diferencia el ser racional, regula la memoria funcional y el lenguaje, trabaja para el inconsciente. Este trabaja en la mente consciente. El lóbulo occipital es la parte del cerebro que procesa los datos visuales y que se localizan en la corteza visual, es decir, lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo. El lóbulo temporal es la parte que se encarga de percibir y reconocer los estímulos auditivos, se relaciona con los vínculos de la memoria, es decir, no solamente con lo visual, sino también con lo que percibe el oído y con los recuerdos que tiene la mente. En la mente, recordemos, tiene una mente a corto y a largo plazo. Luego, hablamos del frontal y nos falta del parietal. El parietal está encargado de integrar la información de los sentidos, del tacto, el gusto, la visión, la temperatura, la presión y el dolor. Ahora, ¿cómo se relacionan los lóbulos con la mente? Bueno, de la siguiente manera. El frontal, que está involucrado, como yo les comentaba, en el movimiento, en la atención, en la planeación, en la toma de decisiones, se relaciona con la mente consciente y con algunas sustancias o neurotransmisores que desarrolla el organismo. Una de ellas es el GABA, la serotonina y la dopamina. Luego, el lóbulo parietal, que yo les comentaba, que es el encargado de integrar la información de los sentidos, del tacto, el gusto, la visión, la temperatura, la presión y el dolor, se relaciona con la dopamina,
con la noradrenalina o neropirefrina y las endorfinas, porque nos habla de esta parte del tacto, de los sentidos y del dolor, es la que regula el dolor, parte de esa satisfacción. Luego, el occipital, que es el centro principal para procesar la visión. Esta visión también se encuentra relacionada con esta parte del GABA y obviamente de la serotonina, la temporal, que es el pensamiento de la información auditiva y es el que se encarga de reconocer el lenguaje y la forma de la memoria. Bueno, aquí es una mezcla de todas estos neurotransmisores y estas hormonas también, ¿sí? Acuérdense, cuando una persona tiene una discapacidad de cualquier tipo, también tiene mucho que ver, no solamente con una parte cromosómica, también tiene mucho que ver con la parte de que no se están produciendo estas sustancias o que no se producieron dentro del embarazo y lo que hace que se dificulte más el funcionamiento del cerebro en algunas cuestiones del organismo, y lo que provoca que entonces una parte de la mente del individuo no se desarrolle y una parte del cerebro no funcione, pero sin embargo puede entonces desarrollar otro tipo de funcionamiento de la mente y que esas neuronas del cerebro puedan encontrar otras ramificaciones. Por eso yo les comentaba que está comprobado con esos estudios que realizaron Ramón y Cajal, funciona la mente de una manera lógica, de una manera científica y sobre todo de una manera química, biológica y fisiológica del ser humano, más allá de aquellas teorías que el yin yang, entre otras, ¿sí? Aquí yo les estoy impartiendo la información que encontré que se sustenta con investigaciones y que ya al final del programa les voy a dar bibliografías más bien, de dónde, o esas referencias bibliográficas de dónde yo obtuve la información. Entre una de ellas existen varios documentales en Netflix que yo se los puedo recomendar, que hablan de la mente, que hablan del cerebro, que hablan de las conexiones y que hablan incluso del desarrollo de estas conexiones neuronales en los bebés y en su desarrollo. Ahora, vamos a lo siguiente. La mente es un conjunto de capacidades cognitivas que engloban los procesos de la percepción, como yo les comentaba en un inicio. Es el pensamiento, la conciencia, la memoria y la imaginación. En nuestra mente es el reflejo de todo el aprendizaje obtenido empíricamente y científicamente, ¿sí? Ahora, también lo es que en la mente se activan diferentes partes del cerebro con diferentes colores, como yo lo hablaba en el programa de la tipografía y de la imagen. También en ese sentido, la mente tiene tres procesos principales que son con los que se va a desarrollar. Uno, que es un proceso consciente, un proceso inconsciente y el científico. Se desarrollan estos en el hipocampo, que es parte de la sustancia gris en el lóbulo temporal. Ahora bien, es que como pueden ver, y aquí lo tengo, todo esto son mis notas para poder dar cada programa, ¿sí? No es nada más platicarlo, tengo que prepararlo, tengo que hacer transcripciones de lo más importante, de notas, de investigaciones, para que de esa manera yo pueda sustentarle los programas que les estoy
pues impartiendo, que es una información como tal, no es una comunicación, sino es la impartición de una información que ustedes pueden verificar en internet y con algunos otros datos. Ahora, la mente en estos procesos evolutivos, cuando hablamos de esta parte que es consciente, inconsciente y científicos, también se relaciona la mente concreta, la mente práctica y la mente abstracta. La concreta es la que realiza los procesos básicos del pensamiento. La mente práctica son los procesos directivos y ejecutivos, o que se relacionan con las causas, con los efectos, y que es la base principal para la inteligencia y evolución del individuo. Mientras que la mente abstracta es un proceso de reflexión y que permite la modificación y así como el comportamiento del conocimiento de las personas. Ahora, en esta parte de la mente, cuando se relaciona con creencias adoptadas de un individuo, también tiene mucho que ver la parte de las sustancias, lo que provoca un fanatismo, lo que provoca que la mente y el cerebro absorban demasiada información y no sepan cómo dividir esa información. Entonces, por eso la mente es concreta, práctica y abstracta. Cada una va a funcionar, una va a absorber todo, la otra va a empezar a separar esa información en cierto tipo, y luego analizar toda esa información y va a sacar sus propias conclusiones y le va a permitir entonces una facultad de un mayor conocimiento y poder cotejar esa información de una manera en que entonces pueda tener un mayor aprendizaje y entonces lograr una comunicación adecuada con otros individuos. Por tanto, como yo les decía, para hablar de la mente o en la mente, se incluye parte de la estructura que yo les decía que era del cerebro y el proceso de conexión de las partes del mismo. En donde la mente, ahora sí vamos a esto, la parte que se divide en mente de mono y la mente consciente. La mente de mono la tiene cualquier ser vivo que no sean microorganismos. Hablamos los animales, mamíferos, entre otros, ¿sí? Y también hablamos del ser humano o del individuo. Todos poseemos o presentamos la mente de mono. Todos, absolutamente todos. Y luego viene la mente consciente. En la mente de mono y la mente consciente tienen diferentes características. De hecho, yo hice aquí mi cuadrito, como lo pueden ver, miren aquí, para que vean, donde pongo en una parte la mente de mono y la mente consciente, ¿sí? La mente de mono es aquel proceso desordenado, porque es completamente un proceso desordenado, es decir, absorbo, pero no sé cómo ordenarlo. Es un proceso desordenado que hace confusos los pensamientos o las ideas de las personas, ya sean ideas propias del individuo o ideas obtenidas de terceros. Luego, es un proceso biológicamente que los seres vivos, tanto como animales, poseen en su desarrollo y en su evolución. Este se encarga de generar principalmente hasta 90,000 pensamientos diarios. Estos pensamientos son pensamientos fantasiosos, pensamientos desordenados, pensamientos negativos, pensamientos en los que no se encuentra una lógica, ¿sí? Principalmente en las emociones, no en sentimientos, sino emociones, principalmente emociones negativas que desarrolla el individuo. Luego, en las experiencias principalmente pasadas, es decir, en la mente de mono, al haber un proceso desordenado en las neuronas porque no se conectan adecuadamente, lo que pasa es que se traen al presente
experiencias pasadas, normalmente traumáticas, que te han marcado en la vida y que no te permiten avanzar. En la mente de mono o la mente de mono de un individuo trabaja de esta manera. Se encarga de provocar la ansiedad, la angustia, la depresión, la tristeza, la nostalgia. También se encarga de provocar y de desarrollar el déficit de atención, trastornos del sueño. Entre estos trastornos del sueño encontramos varios, pero bueno, nada más de manera muy general. Provocan la ansiedad, es decir, que una persona experimente esa ansiedad, o conocida como la mente saltarina. La mente de mono también es conocida así como mente saltarina, porque esos pensamientos o esas ideas no se concretan y solamente vas de un lado a otro, de un extremo a otro. Te puedes sentir feliz, te puedes sentir con miedo, puedes sentirte paranoico, puedes sentir miedo, puedes sentir angustia, puedes sentir terror, y de momento ya se pasa. Entonces, son ideas que no dejan permitir que haya un pensamiento lógico o un pensamiento concreto y que se pueda llevar a cabo y alcanzarse una meta. Mientras que en la mente consciente es un proceso ordenado, un proceso analítico, lógico y modificable. Principalmente son emociones positivas y pensamientos o ideas positivas. Estudia la causa y efecto del comportamiento del individuo. Este puede ocuparse únicamente de entre 7 a 10 pensamientos conscientes a la vez o en un proceso diario, que únicamente es entre 7 y 10 pensamientos conscientes para realizarlos. Estos vienen de la siguiente forma. Es un pensamiento positivo, es el que provoca un esfuerzo, una alegría y una satisfacción y la evolución constante del conocimiento, del pensamiento y del desarrollo del individuo. Mientras que en la mente de mono o la mente saltarina no es así. Normalmente cuando una persona no encuentra su camino o cómo desarrollarse y cómo interactuar con otros, es porque su mente de mono no está entrenada. No es decir que seas como un mono, o sea, o si no. Sino es que tú no has entrenado a tu mente para tener pensamientos positivos, para que tu mentalidad cambie de una manera desordenada a una manera analítica y puedas modificar tu comportamiento. Entonces tu mente va a permitir que esas redes neuronales funcionen de manera adecuada y entonces los potenciales que yo les comentaba y que también provocan un efecto túnel formen una interacción de manera ahora sí adecuada con otros, mientras que la mente de mono no permite que exista ese efecto túnel del que yo les hablaba al principio, ni permite que esos neurotransmisores generen corrientes y generen ramificaciones entre neuronas de una manera adecuada, ¿sí? Luego, la mente trabaja de formas diversas, como yo les comentaba. Esta depende de las etapas del desarrollo del ser vivo y del ser humano. En los individuos se presentan de la siguiente forma. Los bebés. En la mente de los bebés siempre está presente la mente saltarina o la mente de mono, y que se experimenta día y noche. Dentro de los primeros 4 a 6 meses de vida posteriores al nacimiento, y que es en el periodo principal de la lactancia, a pesar de que la lactancia es hasta los 2 años, pero bueno, ya en otro programa hablaremos de esa parte. Su proceso de aprendizaje de la memoria de los bebés se da durante el sueño, que es a la manera inversa de cuando ya el niño, el adolescente, el adulto joven y el adulto mayor, pero no adulto senil, aprenden y llegan a una madurez en su mente y en sus neuronas. Aquí, en el bebé, su aprendizaje es durante el sueño, es mientras están dormidos.
Es la forma en que su cerebro madura y se permite que entonces esas potenciales o esas redes neuronales puedan desarrollarse y aprender. De esta manera, mediante el sueño, ellos van madurando parte del cerebro donde se llevan o se guardan aquellos recuerdos en la, ahora sí, lo que es la memoria a largo y a corto plazo. Y en el individuo ya maduro no es así. En los niños o infante, que es la mente de mono o la mente saltarina, se desarrolla y se presenta durante los juegos. Es lo que provoca el trastorno de déficit de atención, aunque no lo crean, sí provoca esta mente de mono el déficit de atención, pero que también es un efecto de cuando los neurotransmisores, de los que ya hablé, que son estas sustancias, dopamina, GABA, endorfinas, entre otras, no tienen un buen funcionamiento y no se producen de manera adecuada en el organismo. También en una parte de la etapa de su sueño. En los adultos jóvenes y mayores, la mente de mono surge cuando no se ha logrado una meta. Es la que provoca la ansiedad, la depresión, las emociones negativas y se presenta en los sueños y en el trastorno del sueño. Efectivamente, por eso es que en la mente, porque en la mente pasa todo y en la mente es como se va procesando y desarrollando estas redes neuronales para que funcionen de manera adecuada o no tengan un buen funcionamiento. En el adulto mayor, cuando las neuronas mueren y solo vienen recuerdos del pasado, es cuando se presenta la mente saltarina o la mente del mono y cuando surge el Alzheimer. Puede venir esa mente saltarina o esa mente de mono en ese Alzheimer en personas jóvenes, cuando efectivamente estas sustancias químico-biológicas y neurotransmisores no están funcionando de la manera correcta y están muriendo neuronas que no deberían de morir. Entonces, la mente de mono no solamente es una teoría, efectivamente la mente de mono se relaciona con los procesos químico-biológicos que no están funcionando bien en un individuo. La mente se encarga de muchos procesos, como yo les comentaba. Entre ellos es el reflejo de esos pensamientos o de esas ideas. De acuerdo a diversos estudios también realizados a partir del año 2005, podemos encontrar lo siguiente. Aquí viene lo más interesante. De acuerdo con una serie que podemos encontrar en Netflix que se llama Conexiones y la otra es, ahorita se los encuentro en pocas palabras porque son tres docuseries que podemos encontrar en Netflix. Una que es Conexiones. Otra que es En pocas palabras y la otra que es la serie de bebés. En esto vamos a encontrar estos estudios y esta parte de la mente con la que yo estoy impartiéndoles a ustedes la información más otros que otro lado. La mente, como yo les encargaba, la mente en el mundo de los sueños. Psicólogo Robert Stingle. Este estudio fue realizado por varios científicos, neurólogos, antropólogos, psicólogos, neurocientíficos, entre otros, que podemos encontrar en estas docuseries de bebés, de En pocas palabras y Conexiones. Encontramos lo siguiente: la mente es un reflejo de ese pensamiento que se puede concretar o no concretar y que se refleja también en los sueños del individuo. Los sueños se construyen con los recuerdos, es decir, los sueños no son premonitorios, ¿sí? Los sueños no son premoniciones o déjà vu como tal,
hablando ya de una forma funcional del organismo. Si no se han dado cuenta, y en este caso el neurólogo Robert Stengel se dio cuenta que al realizar su estudio sobre la mente y el sueño y el funcionamiento de la mente durante el sueño, que esta se construye, bueno, que los sueños se construyen por esos pensamientos y por esos recuerdos que son almacenados en el cerebro durante el día y que surgen al dormir. Antes de dormir, las neuronas causan un efecto de neuronas parlantes y del desorden, lo que provoca choques eléctricos conocidos como corrientes electromagnéticas. En un programa anterior también, en el programa que yo les comentaba de la imagen y de la tipografía, yo mencioné una parte de cierto tipo de imágenes que se dan antes del dormir y después del despertar, se relaciona con esta parte de la mente. Por eso es que este tema, bueno, a mí en lo personal me gustó mucho y espero que cuando vean la repetición o los que lo están viendo ahorita, pues les guste también, porque la verdad es que es todo un mundo, es todo un universo, diría yo, viajar en la mente, porque para poder estudiar la mente se necesita mucho avance tecnológico, muchas personas que entren a diferentes tipos de estudios, no solamente de sueño o de comportamientos conductuales, sino es una serie de diversas investigaciones que se tienen que dar dentro del individuo, desde bebés, niños, jóvenes, adultos, adulto mayor, adulto senil, incluso desde el embarazo, ¿sí? Ahora, como yo les comentaba, estas neuronas causan un efecto que se conoce como neuronas parlantes o del desorden. Provoca corrientes eléctricas. La actividad en el cerebro se disminuye drásticamente, provocando que una parte del cerebro llamado POMS, así POMS, nos paraliza. Es decir, cuando el cerebro, una parte del cerebro deja de trabajar porque necesita reposar y recargar energía, entonces nos provoca una parálisis, excepto paraliza los ojos. Por eso muchas veces las personas dicen que se le subió el muerto. No es que se suba el muerto, es que entonces esa parte del cerebro llamado lo que provoca es en el tronco cerebral del bulbo raquídeo. Entonces, lo que hace es que se paraliza el cuerpo o que sentimos que no se puede mover. Sin embargo, los ojos sí se mueven y parte del cerebro está activo y percibe ciertas situaciones. Luego, cuando funciona incorrectamente esta parte del tronco cerebral que se llama bulbo raquídeo por este efecto del cerebro que es el POMS, provoca esos sueños aterradores o ese efecto de decir que el muerto se subió, pero es una parálisis del sueño porque el cuerpo está demasiado relajado y esa parte del cerebro deja de funcionar, pero otra parte del cerebro no deja de funcionar. Ahora, cuando los ojos son los que actúan y por ello los párpados se mueven al dormir, donde el cerebro o la parte del cerebro lógica o del juicio lógico se apaga, es decir, esa parte de la mente racional se apaga al dormir en la corteza prefrontal y cerebro anterior. Esto provoca que entonces se active la parte del cerebro emocional y es por eso que soñamos. Se piensa que las personas sueñan una quinta parte del tiempo en que duerme. Sin embargo, cuando se provocan cierto tipo de trastornos en el sueño, pueden incluso soñar hasta tres quintas partes del tiempo en que dormimos. Luego, la mente. ¿Cómo trabaja la mente en el sueño? Las neuronas trabajan noche y día. Sin embargo, cuando el cuerpo se paraliza, tenemos dos opciones. Una, que los párpados se muevan y de esa manera el cerebro funcione provocándote sueños aterradores. O la otra, que tus ojos
se abran completamente o queden abiertos a una altura, y es decir, que se vea como que están tus ojos abiertos, pero estás durmiendo. Lo que provoca es que entonces no es que tengas sueños aterradores, sin embargo, sí tienes sueños de una de experiencias o de situaciones que no son lógicas. Es cuando vienen esos sueños ilógicos y que no son aterradores. Unos son sueños aterradores y otros son sueños ilógicos, que no es lo mismo. Los aterradores son producidos por este efecto del cerebro llamado POMS, pero aquellos sueños ilógicos no son provocados por este efecto. Simplemente es otro efecto en el que esa parte que regula los ojos o los párpados al dormir también se paraliza, lo que hace pensar que una persona haya perdido la vida. No es eso, simplemente que esos neurotransmisores, la manera en que están funcionando, puede ser que la sustancia encargada no se esté produciendo en absolutamente ninguna cantidad, es decir, está completamente inhibida en ese proceso, lo que provoca que la persona al dormir duerma de esa manera. Luego, vamos a lo siguiente. Aquí, ¿cómo es que la norepinefrina, que yo les comentaba hace rato, que es... acá está. Permítanme para que yo les vuelva a decir, porque aquí es importante que ustedes puedan entender esto. La noradrenalina o la norepinefrina, que es de lo que yo les estoy comentando, cuando esta se produce menos o baja su producción en el cuerpo al dormir, viene lo siguiente: provoca que nos sintamos despiertos y alerta, ¿sí? Nos ayuda a formar los recuerdos. Esta sustancia o este neurotransmisor, cuando baja su producción al dormir, puede provocar que en algunos sueños pensemos que estamos despiertos, pero no es que estemos despiertos, pero también ayuda a formar esos recuerdos. Cuando los bebés están dormidos, este neurotransmisor y esta hormona permite que entonces ellos puedan madurar sus neuronas y de esa manera entonces se desarrolle lo que se conoce como memoria temporal y lo que es memoria a corto y a largo plazo, y que de esa manera ellos tengan un aprendizaje. Aquí en nosotros no nos ayuda a tener un aprendizaje. Aquí nosotros en el adulto ya no tenemos un aprendizaje, únicamente forma esos recuerdos y los almacena en la parte del cerebro que es a corto plazo o a largo plazo, dependiendo del tipo de recuerdos que se estén procesando en ese momento. Sin embargo, la serotonina también baja al dormir cuando la serotonina se apaga, hace que el cerebro piense que lo que sea o se conecte es importante. Sin embargo, es decir, esos sueños que tenemos no son importantes. De acuerdo con este neurólogo Robert Stingle, se pensaba que los sueños eran señales. Él tenía la hipótesis y quería comprobar si efectivamente los sueños eran señales de los dioses o no. Se dio cuenta y en su, ahora sí, conclusión, llegó que es un proceso químico-biológico del funcionamiento del organismo. Nada tiene que ver con que sean presagios de los sueños. Sin embargo, yo les voy a comentar cómo se maneja un poquito desde la historia y cómo ha ido avanzando, porque pues, ya estamos casi llegando al final del programa, ¿sí? Ahora,
El investigador de sueños fue Artemidorus, sí, Artemidorus, en el siglo II después de Cristo. Este investigador de sueños, a finales del siglo XII, y entre otros, se pensaba que los sueños eran presagios de los dioses y que también eran, tenía que ver con cuestiones que el destino de la persona obviamente no se encontraba en este sentido bien desarrollado. Luego, ahora bien, vamos a lo siguiente. A finales del siglo XVII, John Locke, filósofo británico, llamó a los sueños incoherentes, frívolos e irracionales. Se pensaba que ciertos alimentos provocaban cierto tipo de sueños. Lo cierto es que en la actualidad también tiene que ver con cierto tipo de alimentos que producen el mayor funcionamiento de cierto tipo de neurotransmisores que otros. En 1989 se publicaron los libros sobre los sueños. Uno fue el de Santiago Ramón, que comentaba y que hizo diferentes tipos de estudios, y otro que fue el padre de la neurociencia moderna. Trataba que las neuronas eran la unidad del sistema central nervioso, donde las neuronas se comunicaban con señales eléctricas, de lo cual ya les hablé. En 1930, el cirujano un cirujano electrocutó un cerebro de un paciente que presentó visiones repentinas. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, existen diferentes tipos de estudios. Entre ellos, algunos psicólogos, psiquiatras, neurólogos, la única manera en la antigüedad que tenían para poder corroborar sus hipótesis era llevar a cabo estudios agresivos en las personas, principalmente en los que consideraban enfermos mentales, para ver qué reacciones tenía su cerebro. Luego, según Sigmund Freud, sobre la interpretación de los sueños, donde las imágenes de los sueños eran representaciones profundas o íntimas y se relacionaban con la sexualidad reprimida, el día de hoy y en la actualidad, de acuerdo a las investigaciones realizadas por el doctor que yo les comenté anteriormente, y de acuerdo a las docuseries que podemos ver de bebés, que podemos ver en conexiones y que podemos ver en pocas palabras que encontramos en Netflix, la teoría de Sigmund Freud sobre los sueños queda descartada, porque los sueños y la mente no tienen nada que ver con esa parte sexual reprimida. Los sueños, que son esa parte de fragmentos de la mente que se activan en el sueño, más que nada son recuerdos y también son experiencias que ya se vivieron, ¿sí? Y lo que provoca es que, bueno, de esa manera se puedan llevar a cabo o desarrollar a cabo cierto tipo también de trastornos, de fobias y de comportamientos en el cerebro. Más allá de lo que decía Sigmund Freud, que eran sensaciones reprimidas, etcétera, no es así, sino más bien que es un proceso químico-biológico en el cual estos neurotransmisores o no se están produciendo como es, o se producen en menos cantidad o en mayor cantidad. Ahora, para Carl Jung, pensaba que eran mensajes del subconsciente y que nada tenía que ver efectivamente con el sexo. Representaban nuestra vida interior, esa parte de la ansiedad y de la sabiduría de la persona. La ansiedad por aquellas situaciones que lo estresaban, y la sabiduría cuando podía controlar cierto tipo de pensamientos. La mayoría de los sueños
viene de los recuerdos de haber estado consciente. Es decir, la mente como trabaja constantemente y trabaja día y noche, entonces almacena ciertas experiencias y ciertos recuerdos que le permite desarrollarse al ser humano o al individuo. En este sentido, estas enseñanzas y estos recuerdos normalmente vienen a la mente de la persona cuando se encuentra dormida, ¿sí? Ahora, el doctor Spitgood reclutó varios jugadores. Entre ellos se demuestra que, bueno, su IQ como su pensamiento estaba más desarrollado y tenían sueños mucho más lúcidos y más conscientes y podían descansar porque en el día tenían una actividad y obviamente ocupaban su mente de tal manera que la mente de mono entonces pudiera estar entrenada para que esa mente de mono o saltarina no pudiera controlar sus pensamientos y sus emociones al dormir y que fueran controlados por esa mente consciente también en los sueños. Los sueños lúcidos, que es esa, se dan en la corteza frontal y prefrontal, reaccionan como si... mientras que las demás partes del cerebro siguen dormidas. Esto provoca... también en estos sueños lúcidos pasan dos cuestiones. Una, que puedas controlar tú esos sueños de manera que tu organismo pueda descansar. Y otra, que cuando hay este tipo de sueños también te puede provocar un trastorno y que no sepas identificar cuando estás durmiendo y cuando estás despierto. Lo que no permite diferenciar la realidad de la fantasía. ¿Esto cómo pasa? Bueno... para las personas que tienen un IQ demasiado alto, lo que permite es controlar en esa corteza frontal y prefrontal esa parte del pensamiento que, a pesar de que puedan soñar, sí pueda descansar. Sin embargo, para aquellas personas que juegan demasiados videojuegos, y esto es un estudio que sí está, pues ahora sí sustentado, las personas que juegan demasiados videojuegos absorben esas imágenes, absorben esos recuerdos y absorben todo el tiempo en que estuvieron jugando. Lo que hace que cuando sueñen les provoca un trastorno del sueño en donde no sepan diferenciar qué es verdad y qué es realidad, si estás despierto o si estás dormido. Por eso es que muchas veces también se puede... conoce cómo, ¿sí? Esto en la mente, bueno, como yo les decía, todo tiene que ver con la mente. Muchas enfermedades se relacionan con esto, con este proceso de la mente y con este proceso de neurotransmisores y de sustancias. Luego, el sueño mor, así se conoce, que es otra parte del sueño, ayuda a olvidar esos episodios traumáticos. Como yo les decía, el sueño... los sueños tienen diferentes maneras de trabajar. Cuando llega este episodio de un sueño mor, puedes tener sueños en los que sientes que tienes una conexión con un ángel o conexión con el divino y que de esa persona... tu misma mente puede descansar y se siente como que ha dejado un peso encima. Eso es un proceso químico biológico. ¿Por qué? Porque es cuando llega esta parte del sueño mor, entonces tu cuerpo, tanto tu mente y el funcionamiento de tu organismo están equilibrados al dormir y de esa manera es que permiten que tú como individuo efectivamente esos episodios traumáticos o ese episodio que viviste de dolor, que incluso puede ser por un desamor o cualquier situación, puedas aprender a sobrellevarlo, ¿sí? Ahora, aquí hay otras cuestiones que rápidamente pues ya les voy a hablar porque ahora sí ya estamos entrando ahora sí
a la parte final del programa. En la memoria se regulan las interacciones con el mundo, ¿sí? De acuerdo con Jan Winterson, que es una experta en memoria, ella dice que depende del tipo de sustancias que se estén produciendo, entonces es cómo vas a poder almacenar y procesar imágenes, nombres, caras, palabras, etc. Algunas personas pueden memorizar 500 números alrededor de en 10 minutos, es decir, que si tú los pones a estudiar esos 500 números o esas 500 palabras, pueden llevar a cabo este proceso y de esa manera desarrollar más su mente y un mayor funcionamiento y un funcionamiento mucho más rápido de sus neurotransmisores o de sus neuronas. Todo esto se resume a que el cerebro almacena, como yo les decía, los recuerdos y el aprendizaje. Para Henry Molaison, a sus 27 años, él tenía una enfermedad de epilepsia. Todavía, de hecho, la presenta. Sin embargo, él entró a uno de estos estudios que se llevan a cabo por ciertos grupos de científicos, en el cual pues a sus 27 años le estaban proponiendo una cirugía para controlar esta parte de la epilepsia de su cerebro. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta que esta parte de la epilepsia, cuando las neuronas tienen otras ramificaciones diferentes y que no se conectan de manera adecuada, lo que hace es que en la epilepsia llega un momento en que la memoria se pierde, que puede ser una pérdida de memoria grave, de una memoria de corto plazo o de largo plazo. Ahora, cuando llega este estudio y a esta persona se le practica una cirugía para combatir esa parte de la epilepsia, se dieron cuenta que los neurotransmisores que no estaban funcionando bien y cuando los reconectan de una manera, únicamente tenía recuerdos de largo, es decir, recuerdos pasados, pero su memoria de corto plazo o la memoria más actual dejó de funcionar. Por eso es que se dieron cuenta en estos estudios que todo va a depender de la conexión de estos neurotransmisores. Luego, también se han dado cuenta que la memoria semántica es la que contempla las fechas, los números y los hechos y las palabras. Es decir, esta parte de esta memoria es la que almacena esos recuerdos a largo plazo, mientras que la memoria episódica encuentra en el hipocampo. Y cuando a una persona en una cirugía se le retira esta parte del hipocampo o una parte del hipocampo, pierde esta memoria episódica, es decir, que ya no va a tener una memoria a corto plazo. Por eso es que yo les comentaba, la mente es un universo y para poder entenderla, entonces se han tenido que hacer estos estudios. Ahora, aquí vamos a hablar de esta parte de la mente consciente y de la mente del mono. Existe un estudio actual que tiene que ver mucho con el estudio de un comportamiento cognitivo conductual de personas que no llevan a cabo una meditación y de personas que sí meditan. Se ha comprobado científicamente, médicamente, que una meditación ayuda a la buena reconexión, así como madurez, de los neurotransmisores y en este caso de las neuronas. Ahora, en la meditación, que es la que se encarga de ayudar a la memoria y a regular estos neurotransmisores y estas hormonas, en la amígdala ayuda, y es más bien es la que ayuda al hipocampo para memorizar y recordar aquello
que te provoca emociones, emociones positivas y emociones negativas. El cerebro aprende mayormente con la narración y de esa manera es la base que permite memorizar la historia, la ubicación y una emoción. Las conexiones cambian en el entrenamiento y los recuerdos emocionales se vuelven a reconectar para que de esa manera, entonces, tú como individuo, pues, ciertos recuerdos ya no te produzcan una sensación de dolor o de tristeza, simplemente sea un recuerdo del cual obteniste un aprendizaje. Luego, se han dado cuenta que en la neurociencia, que es una ciencia que estudia la conexión adecuada de estas neuronas y que tiene diferentes tipos de ejercicios también. Bueno, en la amígdala se han dado cuenta que cuando una persona entrenamiento, ya sea de meditación, ya sea de yoga, actividad, entonces puede empezar a controlar y a regular las emociones y a regular el cerebro o el funcionamiento del cerebro que otras. En los principiantes tienen mucha actividad y aún no han despertado esa mente consciente, por lo que todavía la mente de mono, mente saltarina, que se relaciona con las emociones, está muy activa. Para poder controlar esta parte de la mente de mono o mente saltarina, es recomendable llevar a cabo un entrenamiento cognitivo-conductual, como mediante un ejercicio o una actividad, mediante una meditación o incluso con la realización de ciertos ejercicios matemáticos o de pensamiento para que esas emociones que tú tienes no las experimentes. Incluso en los ejercicios de respiración ayuda a que tu cerebro se oxigene y que de esa manera las emociones negativas sean expulsadas y no controlen el funcionamiento de tus neuronas y el funcionamiento de tu organismo como tal. Luego, mucho tiene que ver la mente con estas sustancias que también estos neurotransmisores y hormonas funcionan como drogas. Sí, son drogas químico-biológicas que todos producimos, pero que muchas veces cuando la mente ya no se siente satisfecha con la producción de las mismas o que falta la producción de las mismas, entonces busca de otra manera. A lo que bueno, ahora sí, ya para llegar a esta parte final del programa, vamos a lo siguiente. En un programa en el que yo estuve participando hace un tiempo, en una radio que es Radio Circo Volador, tuvimos un invitado que nos habló del despertar de la conciencia. Cuando hablamos del despertar de la conciencia, se relaciona con la mente. Ahora bien, tocamos varios puntos en ese programa que ustedes pueden ver en el podcast que está en mi canal, que todavía debe de estar por allí. Y el invitado manejaba o él ocupa el manejo de ciertas sustancias sintéticas para que la mente pueda producir estos neurotransmisores y estas hormonas. En lo personal, cuando a mí me tocó hablar del despertar de la conciencia, yo hablé en parte del pensamiento y de algunas explicaciones que nos daban ciertos escritores, neurocientíficos, etc. ¿Sí? Ahora bien, de acuerdo con estudios realizados actualmente y en este documental de conexiones y en pocas palabras de Netflix, nos damos cuenta que en el despertar de la conciencia y de la mente se relaciona con estas sustancias químico-biológicas que produce el organismo,
Cuando no se producen, entonces el organismo tiende a consumir ciertas sustancias, entre ellas ayahuasca, psilocibina, y que funcionan como neurotransmisores también. Producen una red neuronal por defecto, que es la que controla. Ahora, vamos a hablar de esta parte de la mente que también se relaciona con la mente saltarina o la mente del mono y la mente consciente. En la mente del mono, como en la consciente, se desarrolla un efecto neuronal, ¿sí? Y en ese sentido, una red neuronal que es el RDNE, permite que se lleven a cabo cierto tipo de procesos. La mente del individuo contiene un yo y el ego. Cuando hablábamos de esta parte del despertar de la conciencia y que se relaciona con en la mente o la mente, nos damos cuenta de lo siguiente: todas las personas por naturaleza tenemos ego, ¿sí? Un ego que puede ser sumamente difícil de controlar y lo que nos permite no ser una persona racional y tener esa mente de mono. Mientras que en la mente consciente, entonces ya controlas ese ego tuyo y permite ser una persona con un pensamiento modificable y una conducta modificable, ¿sí? Ahora bien, en esta parte, entonces, estos neurotransmisores de los que yo les comentaba tienen mucha relación, porque algunos te permiten sentir una conexión mucho mayor a otra. Ahora, cuando existe esta parte de la red neuronal o la red o la RDN, que también así es como se le conoce, proceso que permite reflexionar sobre la mente del mono. Es la que divaga también en el pasado y no permite avanzar. Por eso es que esta red neuronal, que se conoce como RDN, tiene que trabajarse de diferente manera. Uno, es mediante la meditación transcendental, meditación dinámica, meditación ritual y meditación satipatthana, ¿sí? Aunque no lo crean, existe un estudio que realizó un neurólogo, un neurocirujano, y no solamente ellos, sino un psiquiatra que podemos encontrar en estas docuseries de Netflix de las que yo les comenté, que para ver de qué manera podían ayudar a que la mente del individuo funcione de una mejor manera sin tener que estar utilizando neurotransmisores o sustancias químicas sintéticas como son ayahuasca, marihuana, entre otras, que son todas estas sustancias que algunas alteran la mente y otras te llevan a un estado de relajación. Pues tuvieron que estudiar ciertas cuestiones, entre ellas la meditación. La meditación transcendental, esta no es consciente, simplemente se basa en una manera de tratar de relajar y de hacer cierta respiración. Luego viene la meditación dinámica, la meditación ritual y la meditación satipana. En la meditación ritual es aquella meditación que emplea básicamente sustancias sintéticas para que entonces tu organismo comience a producir esos neurotransmisores y entonces llegues a un estado de excitación en el que puedas experimentar cierto tipo de experiencias. Sin embargo, en la meditación
pana, o sati, que es atención, upa, que es incide, tana, tukobet, que es lo siguiente, traducido es mantener la atención dentro, es decir, centrarnos en nuestro propio pensamiento y en nuestra propia conducta como individuo. En ese sentido, para poder entrenar nuestra mente de mono, la primera cuestión que debemos hacer es la respiración. Los tipos de respiración que unos ayudan a despertar tu mente y que pongas atención, otros a que la relajes de tal manera en que el proceso rítmico de tu corazón se relaje. ¿Por qué? Hay procesos que cuando hay una excitación tan fuerte, se puede dar una ansiedad o puedes experimentar otro tipo de sensaciones. Por ejemplo, aquí como bien les decía, la respiración ayuda y es la principal para que se pueda llevar a cabo también la meditación. Esta permite que se estabilice el cerebro y se ilumina y conecta la corteza prefrontal, dorsolateral. Cuando se activa, es la que permite que el individuo se diferencie de otros animales y ayuda a concentrarnos. Cuando se realizan escaneos, se han realizado escaneos mediante estudios innovadores, se han dado cuenta que cuando el RDNE se activa o esta red neuronal se activa de manera adecuada, ayuda a que la mente de mono se domine y se desarrolle la conciencia, se combate a la parte del ego. Ahora, la memoria solo, ¿cómo puedo decir? La memoria es una parte que desarrolla la interacción con el mundo, entre uno mismo y el universo o entre los individuos como tal. En ese sentido, como yo les comentaba, la mente es la que nos permite avanzar o estancarnos. La procrastinación no es solamente el hecho de que no seamos una persona, que seamos una persona apática, sino más bien todo tiene que ver con esta parte de los neurotransmisores y de estas sustancias cuando no están bien conectadas, cuando no se producen bien. La mente controla los sueños, la mente controla los pensamientos, la mente controla básicamente el funcionamiento del organismo y la mente también es parte fundamental para que cierto tipo de enfermedades no se desarrollen y cierto tipo de trastornos psicoemocionales y funcionales del mismo cerebro puedan ahora sí dejar de desarrollarse o de presentarse y funcionar de una manera adecuada. Por eso es que el programa es en la mente. Lo primero que hay que hacer y que yo les recomiendo es ser una persona que piense positivamente. Y antes de dejar que las emociones pues nos ganen, que es a todos, cuesta mucho trabajo, permitir que entre ese conocimiento, ¿sí? Entonces, la mente es la que controla básicamente el funcionamiento del cerebro. Y el cerebro también debe de funcionar y estar formado estructuralmente de manera adecuada para que la mente pueda desarrollarse. Esta es una información comprobada y entre la información que yo les compartí viene de lo siguiente. Encontramos la estructura del cerebro. Permítanme, porque ahora sí ya concluye el programa y con esto pues yo voy a despedirme y vamos a continuar en un programa más pues la siguiente semana, ¿sí?
En este sentido, bueno, pues como yo les comentaba, existen varias docuseries en las que yo me basé para poder entender toda esta parte de la mente y todo se relaciona con estos neurotransmisores que tenemos y estas hormonas que se basa en la GABA, en la dopamina, las endorfinas y esta parte. Otra, la mente es la que permite que una persona pueda tener una experiencia tántrica, es decir, donde pueda sentir que se une de una manera natural con el mismo universo. Ahora sí, como yo les comentaba, aquí hay una investigación del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Universidad Nacional Autónoma de México, o la UNAM, que basa su investigación en el tejido y en el sistema nervioso del cerebro y del funcionamiento de la mente. También encontramos la siguiente cita bibliográfica, que es la estructura funcional de la mente humana, de J.L. González de Rivera. ¿Sí? Esto lo pueden encontrar ustedes en Google para que puedan leerlo un poquito más y... Como yo les comentaba, estas docuseries que están bastante interesantes, que podemos encontrarlas en Netflix. Una, que es Bebés, tiene 2 temporadas. La otra, que es Conexiones. Y la otra, que es En Pocas Palabras. Esta de Pocas Palabras tiene, no recuerdo si 3 o 4 temporadas, pero yo me quedé en la segunda temporada, porque estas hablan... Una de la mente y otras de otras cuestiones, ¿sí? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a quien lo vio. Un saludo a Otep Zaid, que la verdad tus cápsulas me gustan mucho. Me ha permitido avanzar, me ha permitido crecer. De verdad es que me da mucho gusto que compartas información en tus cápsulas que haces. Sobre todo en esta parte de la procrastinación me gustó mucho. Y la verdad es que yo le encontré una explicación y no es que yo tenga la verdad absoluta, yo les estoy compartiendo, como pueden ver, miren, aquí están mis notas, todas estas hojitas son de notas que tuve que hacer para poder impartirles la información y el programa del día de hoy, que yo sé que son muy largos y que muchas veces hay gente que se aburre, pero la verdad es que son bastante interesantes y uno aprende mucho. Yo los invito a que desarrollen esa parte de su cerebro y de su mente para tener un mayor conocimiento, para que ustedes puedan descubrir otra verdad más. Muchas gracias también a Edith Martínez, a la doctora Laura Hernández, a ver, ahorita les digo. A Enrique Rivera y otros más que por ahí se conectaron y a los que van a ver pues la repetición. Muchas, muchas gracias. Espero les haya gustado el programa de hoy, que es En la Mente, ya que no se los pude llevar en las anteriores semanas, pero voy a prepararles otro programita parecido a esto, que es En la Mente. Y espero que la siguiente semana pueda hablarles ya sea de bebés o de la sexualidad como tal, porque son programas que se relacionan también con esta parte de en la mente y del desarrollo del individuo. Pues obviamente sacado de estos documentales y de otras páginas también de internet, no solamente Wikipedia o Rincón del Vago, porque no, sino cuesta trabajo muchas veces, pero bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Yo me despido, espero que sí les haya gustado el programa. Hoy les puse otro tipo de música porque de esa manera el cerebro se activa, las neuronas o las redes neuronales se activan. Y pues yo deseo, así, aquí está mi corazoncito, medio extraño, que amen, amen mucho, amen intensamente, vivan mucho, pinten un arco iris diario. Yo sé que estamos pasando momentos muy difíciles, pero hay que dar gracias que tenemos vida, que tenemos un hogar y que estamos aquí para compartir. Así que pues muchísimas gracias y
larga vida y prosperidad, aunque me sale un poquito raro. Muchas gracias a todos ustedes. Yo los veo la siguiente semana en otro programita más de este su programa, Aequitas Justitia Per Humanis. Ya en un ratito va a estar el podcast en el canal de YouTube y también les voy a poner aquí qué documentales son los en los que me basé y la información como tal que ya les mencioné para que ustedes los tengan y puedan corroborar los datos. Si alguien más tiene otro tipo de información, con mucho gusto me gustaría conocerla porque yo estoy de verdad encantada de aprender y compartir con ustedes para poder entender cómo funciona nuestra mente, ¿sí? Porque todo tiene que ver con esta parte de estas sustancias químico-biológicas de nuestro organismo. Así que bueno, pues cuídense mucho. Bye.